estamos revisando. De hecho, también en la comisión donde yo participo es la Comisión de Transparencia, que ahora pues, va a cambiar de nombre. Y precisamente todo este tipo de anomalías que hacen todas las dependencias, vamos a revisar. Vamos a revisarlos y si hay culpables, pues yo creo que no se vale por cuestiones políticas estar perjudicando a los productores. Lo mismo pasó, lo que dices César, es que también al salir cambian las reglas del juego en cuanto a lo que son la comercialización, que era la agricultura por contrato y que era la compra de coberturas, que por ejemplo, si nosotros no hubiéramos comprado coberturas en, hace un mes, nosotros trajéramos un precio en el trigo de 5,000 pesos y cuando ya se viene la cosecha, pues el precio se viene hacia abajo. Y ya las coberturas de todos modos las vamos a utilizar, pero no van a tener el mismo efecto económico que otra vez. Y en todas las dependencias lo estamos viendo. También quiero decirles en el agua, ahora que estuvimos con el doctor Korenfeld para ver el problema del 4 de abril de los recursos, inmediatamente nos mandó una persona para que explicara primero el acto 319, y no porque nosotros estuviéramos de acuerdo. Y estuvimos allá con él, los diputados. Pero para, y allá nos explicó, le dijimos que no, que lo que queríamos que le explicara al productor, que el productor sacara sus dudas, y después de esto volvimos a ver lo del presupuesto y nos manda al director de infraestructura hidroagrícola, a Oscar Lara. Entonces, también para que constatara precisamente lo que se está haciendo. Y cuando nosotros vemos que viene el presupuesto, pues obviamente decimos, bueno, ¿qué está pasando? Pues son obras prioritarias, es un problema del Valle Mexicali, pues que de eso depende mucha de la economía, de, no nomás del Valle, sino de la ciudad. Entonces esos temas los estamos tocando, que traemos proyectos productivos que vamos a bajar en esta ocasión y que ya los hemos estado bajando por la organización. Proyectos productivos para mujeres, traemos ahorita un proyecto de jóvenes emprendedores que tiene Reforma Agraria y otras dependencias, donde vamos a organizar a los jóvenes que están participando precisamente ahorita, tomando protesta a uno de los jóvenes de La Vanguardia, y que también queremos que los jóvenes se involucren. Y también hay proyectos para las mujeres, que también últimamente se han sumado muchas mujeres a participar en la organización. Y yo creo que esto es importante porque tenemos que buscar la prevención, el trabajo, que eso nos va a ayudar. No como yo siento que lo que ve la seguridad pública, no nada más a los efectos, ¿sí?, sino buscar las causas y buscar la prevención. Y si todos le entramos y buscamos, primero en el Valle Mical, esa zona que no se, y ustedes la conocen muy bien, que no se está sembrando, pues ya hay una delincuencia muy, muy, muy marcada y muy difícil en esa zona, porque no nada más es el productor, sino colateralmente hay efectos. El que regaba, el que andaba de operador, y todos estos pues hacían las compras en las tiendas, en la refaccionaria, en la llantera, y todo esto pues va en detrimento de la población misma. Y los que, pues es muy difícil que se vayan a las ciudades, aquel que tiene su casita, y dice, pues ¿cómo la dejo y a dónde me voy? Y empiezan a crecer la delincuencia, y precisamente eso estamos buscando, que tengamos más apoyos para los productores y para la gente del campo. Precisamente de eso vienen los funcionarios, y nosotros vamos a estar muy pendientes. Vinieron precisamente a constatar lo que tú estás diciendo, qué avances, qué problemas, y también la cuestión técnica del canal. Si hay alguna anomalía, le vamos a dar seguimiento. ¿Por qué? Porque la instrucción del presidente de la República es precisamente eso. Y también, quiero decirles, con los nuevos funcionarios, porque va a haber cambios en las dependencias federales, la instrucción es que también, quien haga las cosas mal, pues también, por fuera.